El territorio donde nos encontramos queda en el sur del Huila, donde se encuentran los municipios de Palestina y Acevedo. Esta región, que es un camino tan especial para conectar Huila, Caquetá y el sur colombiano, pues sobre él se han emplazado diferentes grupos armados para el desarrollo de sus fines. Bueno, Tulio Enrique Chimonja es el esposo que mi Dios me dio un día por medio del matrimonio. Siempre se conoció a él como el arriero de la región. La desaparición de él surgió el 3 de septiembre del año 1983, siendo las 12:30 de la noche. Llegan a la residencia, golpean, él se levanta, lo obligan a que tiene que tirarse al piso, lo amarran en presencia mía, se lo llevaron, entonces se quedaron los dos comandantes que yo les pregunté, ¿y cómo se llaman ustedes? Manifestando que uno se llamó Santiago, comandante del 13 Frente de las FARC, y el otro Ricaute, también comandante el 13 Frente de las FARC. Al primer hecho de afectación a nuestra vida familiar, que fue la desaparición de nuestro papá, vino muy rápidamente una segunda lección de vida y fue la masacre contra los campesinos de la Unión Patriótica en octubre de 1985. Indican que varios hombres armados llegaron sorpresivamente a la habitación del concejal de la UP y descargaron sobre él y su hijo Yesid Loaiza Tumbo numerosos disparos causándoles la muerte. 5 disparos cegaron la vida de la cuarta víctima, Martín Humberto Coyas Taiza. Aquí se encontró Jaime Loaiza, mi hermano Martín, más allá. Estas familias tienen impactos muy profundos. Tienen impactos en su vida personal y en su vida familiar, pero también tienen impactos colectivos, por ejemplo, con la prohibición de la movilización de la gente, de la circulación, con la prohibición de comercializar sus productos, con la estigmatización de haber sido considerados por muchas décadas como zona roja. Y esa estigmatización y toda esa serie de violaciones a los derechos humanos generaron un daño en la vida colectiva, en la vida productiva, en la vida asociativa. Asesinaron a muchos de sus líderes. Para el año 92, yo inicio mi proceso de formación como religioso. Y en razón de esa opción, termino llegando a territorios que hoy son referentes en la construcción de paz y referentes en procesos de reconciliación. En razón de eso, también nosotros como familia acá decidimos hace 13 años declarar este espacio de vida y de memoria como una zona de biodiversidad. Es un área de territorio biodiverso familiar, es decir, de la familia Chimonja Coy, donde hasta hace 38 años laboró y habitó nuestro papá. Las víctimas han encontrado en la zona de biodiversidad La Esperanza un lugar para poder tramitar sus dolores y para poder iniciar en algunos casos las búsquedas de sus personas desaparecidas o que ellas mismas sean reconocidas como víctimas. Por supuesto, la protección del medio ambiente, un homenaje de cuidar los árboles y la naturaleza en recordación de las víctimas, pues lo hace mucho más maravilloso. Mi nombre de cédula es Nidia Arcila, pero soy más conocida como La Cacica. Hago parte al partido Comunes. Lidero una asociación de mujeres que se llama Somupaz. Yo soy enlace de la Comisión de la Verdad por parte de del componente Comunes. Y pues mi responsabilidad es trabajar de la mano en los territorios, investigar, escuchar para de ahí recopilar una información y también escuchar a los compañeros nuestros que estuvieron en X o Y área y se está investigando el tema de el papá de Enrique Chimonja. Existe algo muy importante en el desarrollo de todo este proceso y en todo el desenlace de la Comisión de la Verdad, y es que la verdad sea abanderada por los pueblos. Las paces las firman los estados y los ejércitos, pero la paz se la construyen los pueblos. Y a eso es lo que le estamos apuntando, pues, los firmantes del acuerdo. No fue un compromiso solo con la sociedad colombiana, pues fue con las víctimas también. Y en honor a las víctimas es que se firma el acuerdo y con ellas estamos trabajando en los territorios. Cuando se han resistido 38 años
alimentando la esperanza de la paz en Colombia, uno concluye que la verdad hay que seguirla sembrando, como se siembra el maíz, como se siembra el plátano, y que en ese ejercicio de sembrarla podremos ir cosechando como la medicina para sanar el alma, para sanar un territorio.